Bueno, una campaña bastante atípica, debemos de reconocer. Ya no se viven las mismas campañas que últimamente estábamos acostumbrados a ver, con menos movilización de todos los partidos, pero creo que venimos bien. Nosotros como sector tomamos una decisión de acompañar la candidatura de Yamandú Orsi ya hace un año atrás, y eso creo que fortaleció el equipo, dio tiempo y margen como para organizarse. Si bien nosotros veníamos ya trabajando durante los 5 años, los 4 años en todo el departamento, con una estructura que la vertiente se caracteriza por eso, de estar desplegada en todo el departamento, llevar la voz de cada vecino, de localidades como San Javier, Paso de los Mellizos, Algorta, Bellaco, Sauce, Sánchez, Greco, Sarandí, Navarro, todo eso creo que en realidad lo que hace es que la estructura de la vertiente tenga las posibilidades de que cuando presenta algún tema, alguna inquietud, tenga la certeza de que está planteando las cosas que suceden en los distintos lugares. Entonces, con ese despliegue de compañeras y compañeros que aportan muchísimo, muchísimo, salimos a la cancha a debatir propuestas con los vecinos, a instalar la candidatura de Yamandú Orsi y ahora la candidatura de Loquey Yamandú Orsi y Carolina Cose en el territorio con un gran aporte de compañeros y compañeras. Entonces, bueno, eso ayuda, hay un grupo humano muy lindo que entusiasma, que en realidad nos quita esa carga que a veces llevamos por tener o por encabezar la candidatura, que en este caso circunstancialmente estoy yo, pero con un gran respaldo, ¿no? Podemos hablar de que el equipo está, digo, la lista está conformada y los suplentes son Daniela Maquieira, Viviana Cáceres, que es de Frevento, pero está Daniela Maquieira, está Oscar Tarzay. Hay un número de gente y un respaldo que nos da mayor confianza, ¿no? La experiencia de Oscar Tarzay, tenerlo como consultor a la hora de algún tema que nos plantean, nos genera una gran confianza. Y eso creo que es de destacar. Luego, referentes militantes que han estado toda la vida y son históricos de la vertiente. A la Junta Electoral lo está encabezando Cristina Díaz también, que en definitiva representa el trabajo de muchos compañeros y compañeras que han estado históricamente en la vertiente. Eso nos deja una forma de trabajo que es importante destacarla, porque a la hora de entregar las listas, que es lo que estamos haciendo ahora, tenemos un número de colaboradores para conversar con los vecinos, para hacer las barriadas, para hacer un montón de cosas que se despliegan toda la ciudad. Estamos haciendo eso en este sentido ahora, en estos días. Y bueno, es muy, muy satisfactorio salir con un montón de gente que te acompaña y te brinda todo el apoyo. Bien, ¿habrá algún cierre de campaña, Guillermo, en Juno, en Río Negro? Nosotros estamos haciendo actividades primero como Frente Amplio, que creo que se viene manejando muy bien a partir de lo que fue la conducción de Fernando Pereira al Frente Amplio. Nuestras fuerzas políticas tomó un giro importante, ha tenido presencia en todo el territorio y en Yum básicamente hemos tenido actividades muy numerosas, muy buenas, muy fructíferas, como fueron primero que nada la visita del propio Fernando Pereira y después la visita de la FORM. Acompañamos ahí en las distintas localidades. Y el Frente Amplio quedó fortalecido. Entonces nosotros desde la mano del Frente Amplio, junto con la vertiente activista, primero que nada lo que vamos a hacer es acompañar las actividades, que este fin de semana está previsto hacer algo, barriadas en conjunto a nivel nacional y nosotros las estamos replicando en lo que tiene que ver a nivel local. Y después, bueno, como vertiente activista sí, estamos saliendo por los diferentes barrios. La gente pide alguna actividad, está muy receptiva a conversar, si bien decíamos que la campaña es bastante atípica, porque no hay gran movilización. Los referentes barriales que nosotros tenemos piden hacer un cierre, piden hacer algo, así que vamos a ir de la mano de eso, acompañando esas iniciativas, esas ideas. Y bueno, y tenemos previsto hacer visitas barriales
acá con algún cierre que nos dé como para dejar un mensaje a la población. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Un mensaje de esperanza. Si bien hemos pasado una campaña escuchando variadas problemáticas de la población, nosotros entendemos que nuestro departamento está ubicado geográficamente en un muy buen lugar, tenemos condiciones como para crecer, no podemos ser el departamento del desempleo y la desesperanza. Entonces va por ahí el lado de la campaña nuestra, de dejar un mensaje de esperanza, de decirle a aquel compañero que quizás quedó relegado, aquel vecino, vecina que quedó relegado y que hoy no llega a fin de mes, que el Frente Amplio es la alternativa y estamos trabajando para ganar las elecciones. Y estamos trabajando para ganar las elecciones en octubre. Entonces, bueno, de la mano de todo eso, cerrar esta campaña con alegría. Entiendo que debemos de tener en cuenta de que perdimos muchas cosas y que la gente, muchas cosas en lo que tiene que ver con derechos, con un montón de oportunidades que nos reclaman, pero no podemos perder la alegría de tener la esperanza tan cerca y que es ahora, es de la mano de los militantes que tenemos que tratar de llegar el último domingo de octubre con la mayor cantidad de votos para ganar en primera vuelta.